Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a hacer ecuaciones exponenciales. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, de lograr que en ambos miembros las bases sean iguales para que los exponentes yo pueda afirmar que son iguales. Claro que acá tengo una resta, ¿no? Y yo 4 a la x solamente lo puedo sumar o restar con otro 4 a la x, pero lo podemos conseguir. Mira, ¿qué dice acá? 4 a la x más 1. ¿Cuándo se sumaban los exponentes? En el producto de potencia de igual base. Es decir, si vos tenías 4 a la 1 por 4 a la x, ¿qué hacías? Colocaba la misma base y sumaba los exponentes. O sea que este más 1 lo mirá como lo bajo, como 4 a la 1, ¿eh? Porque 4 a la 1 por 4 a la x te da 4 a la x más 1 porque se suman los exponentes. Bueno, así de fácil fue bajar ese 4. Y ahora sí, puedo hacer cuentas. ¿Por qué? Porque los dos términos tienen el mismo 4 a la x. Acá lo tenés 4 veces, acá 3 veces, 4 menos 3 da 1, o sea, una sola vez 4 a la x. Y ahora sí, esto de que las dos bases sean iguales. Si las bases son iguales, no te queda otra que decir que los exponentes son iguales. Mira, 64, ¿no es 4 al cubo? Digo, sí, 4 al cubo, ¿no? 4 por 4 es 16, por 4, 64. Entonces, 4 a la x es igual a 4 al cubo. ¿Y a qué te decía yo? Más allá de la propiedad inyectiva, ¿qué te decía? Que 4 a la 3 solamente puede ser igual a 4 a la 3. O sea, frente a la igualdad de las bases, ¿qué tengo que decir? Que los exponentes son iguales. Bueno, estaría bueno que lo verifiques, ¿eh? Fíjate, acá queda 3 más 1, 4. O sea, queda 4 a la 3 más 1, 4, ¿no? 4 a la 4. Menos 3 por 4 a la 3. Bueno, a ver, hagamos cuenta, qué sé yo, tiene que dar 64. A ver, 4 a la 4. Agarro la calculadora y hago 4 a la 4 porque no me da la cabeza para hacerla mentalmente, es 256. 256 restado. 3 por 4 a la 3. Restado 192. Y esperemos, roguemos que de 64 esta resta. 256 menos 192, ¿sabes cuánto da? 64. Ejercicio bien hecho. Así que bueno, gente linda, dudas, preguntas, consultas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos, ¿sabes cuándo? ¿No? En el próximo video. Chau, chau.